Bueno, la característica. Ya puede ir copiando. Fundamental de los vertebrados. Es la posesión de una columna vertebral. Columna vertebral. Lo primero que hay que hacer en toda oración, ¿qué es? Voy a poner aquí los pasos. Identificar el sujeto. Bueno. ¿Cómo? No. ¿Tú juzgas todo antes de ponerte a hacerlo? Hay que buscar los complementos. Primero hay que buscar las funciones del lenguaje, que son el sujeto, que para mí es un complemento del verbo más, y luego el atributo, que forma parte del predicado, el directo, el indirecto, los circunstanciales, que son de lugar, tiempo, modo, cantidad, compañía, frecuencia, afirmación, da igual, fui con mi amigo al cine, ya está, compañía. Y unos cuantos más. Complemento de régimen, complemento predicativo, complemento agente, complemento en nombre. El de régimen es el que necesita una preposición. Por ejemplo, hablamos de fútbol. Contamos, contamos con. Muy bien. ¿Habéis interrogado dicho o no? Repítelo, Celeste. Después del verbo. Tiene que ser después del verbo. Si la pregunta empieza con una preposición que coincide con la palabra que está detrás del verbo. Ahí no, porque no es. Después. Vamos. Entonces, lo primero que hace es buscar el verbo. ¿Qué es eso? ¿Qué es o quién es? Hay que poner dos cosas. Hasta donde llegue el verbo, eso es. Todo. Hay que poner lo que es y la función. ¿Qué es un sintagma nominal? ¿Qué función tiene el sujeto? Porque es de lo que se habla. Y luego hay que ir viendo qué complementos tiene dentro. Esto tiene aquí de los vertebrados, que es un sintagma de qué tipo. Preposicional. ¿Y ahora qué función tiene? Pues como va al lado de un nombre y complementa un nombre, característica de los vertebrados, un complemento del nombre. Me juego que me denuncien, pero me da igual. Si yo pongo el hijo de esto es un complemento del nombre, siempre, ¿vale? Otro ejemplo de complemento del nombre. Carne con tomate. Otro ejemplo de complemento del nombre. Juan sin miedo. ¿Ok? ¿Te puedes poner a hacer los sistemas y quedarte la boca? Pues te calla, venga a trabajar. Que hablan mucho. Ya está. A ver, esto es un determinante, es un nombre, un adjetivo. ¿Hasta qué nivel de detalle os pide? ¿Os pide que pongáis esto o no? Perfecto. Sigo. ¿Por qué he empezado con esta? Porque esta tiene el verbo ser. Y el verbo ser tiene un. Tiene un. Complemento que se llama atributo. Aquí tenéis que distinguir entre predicado nominal y predicado verbal. Cuando tiene el verbo ser, estar o parecer, es predicado como. Nominal. Porque lleva el verbo ser, estar o parecer. Ya está.
Yo pongo esto, sintagma verbal, predicado nominal. Y eso tiene el verbo y un complemento que es el atributo. Es un sintagma nominal que hace función de atributo. ¿Por qué es un sintagma nominal? Porque la palabra más importante es un nombre, posesión. Y dentro tiene otro sintagma preposicional que hace función de complemento del nombre. Como en hijo de, el hijo de, la posesión de, carne con, Juan sin. Más preposiciones. Sí, carrera hacia el abismo.